EITB-ko zuzendari nagusiaren karguan 7 urte daramatza Maite Iturbek eta azken hiruak esan dezakegu funtziotan edo egin dituela. Legebiltzarrak zuzendari nagusi berria aukeratu behar zuela jakinekoa zen. Eta horregaitik aste honetan, azken aste hauetan proposamen bat landu dugu horretarako eta gaur bertan erroldatuko duguna. Proposamen hori pasadan legealdian EITB-ko ponentziatik edo ponentzian oinarritutako lanean edo guk proposatu dugun ereduan eredurarekin lotuta edo koherentzian dator. Horretan lan horretan geunden atzo Jaurlaritzak Andoni Aldekoa EITB-ko zuzendari nagusi izendatzeko asmoa jakin genuenean komunikabideen bitartez. Auzolanaren da gobernantzaz hitz egiten den honetan, komunikabideen bitartez jakin dugu asmo hori. Argi esango dut, hau eskandalu bat da. Aldekoa EAJ-ko lehen mailako militantea da. 16 urtez Iñaki Azkunaren konfiantzazko persona izan da. Urkulluren komunikazioko arduraduna ere izan da lehendakaritzan. Uste dugu, komunikabide publiko batek, objetibotasuna, neutraltasun politikoa eta gobernuarekiko independentzia bermatu behar dituela, fondoan eta forman. Horiek dira bere bete beharreko printzipio nagusiak, baina Aldekoa proposatzea guztiz kontrakoa da. Hau da, gobernuarekiko menpekotasuna eta partzialtasuna erakusten du beti EAJ eta Jaurlaritzaren interesen defentsan. Aldekoa proposatzeak gainera uste dugu mine egiten diola EITB-ri, hain perfil politiko duen persona bat ezartzeak kutsatu egiten duelako politikoki ere zuzendaritza bera eta EITB bera. Behin baino gehiagotan salatu dugu EAJ-ak EITB-en aplikatzen duen kontrol politikoa. Eta esate baterako oso deigarria izan zen EITB-ko ponentziaren arira, EITB-ko langileen artean egin zen inkesta batean, galdetu zitzaien, eta lautik hiruk uste dute EITB-en ematen den informazioa gobernuaren aldekoa dela. Guk uste dugu komunikabide publiko independientea behar dugula, menpekotasun politikorik gabekoa, baina atzokoaren ostean bistakoa da Sabin-Etxean orain arteko ereduari eutzi nahi diotela. EITB kontrolpean nahi dutela eta ja dagoeneko formak ere ez dituztela zaintzen. Eta ideia bat emango diogu, jar dezatela zuzendari nagusi Andoni Ortuzar, berez ezagutzen du etxea, uztartu dezake hori EBB-ko presidentziarekin, eta uste dugu emaitza antzekoa izango zela, litzateke asko nabarituko eta behintzat argitasunean irabaziko genuke guztiok. Ezin dugu ahaztu ere PSE-ren ardura ere bai. PSE-ekin asko lan egin dugu, ponentzian, bertan EITB-ren ponentzian, eta gai honen inguruan uste dut antzeko proposamena daukagula eurek eta guk. Eta orain ez dakit mendiari galdetzen diogu, edozer irensteko prest dago lau soldaten lau ordenadoren truke. Tristea da, oso tristea PSE-ek aukeratu duen papera. Guk uste dugu EITB-ek eredu berria behar duela, eta legebiltzar honeko ere hori uste du horretan egon gara lanean azken lan lau urteotan. Argi geratu zen ponentzian eredu berri horren behar hori. Beste molde batzuk behar ditu EITB-ek sasoi berrietara egunero aldatzen ari den errealitateari egokitzeko. Eta horrek ere badakar gobernantza eredua ere aldatzea. Eta horti doa gure proposamena. EITB-ko zuzendaritza ezin daitekelako interes eta irizpide politikoen arabera aukeratu. Eredu horrek menpekotasunean kokatzen ditu telebista eta irrati publikoak alderdi baten interesen menpe, hain justu.
Euskal Herria Bilduren proposamena oso bestelakoa da. Gu nahi duguna edo gu planteatzen duguna da ahalik eta modurik demokratikoenean aukeratzea EITB-ko ardura postuak. Medioa independienteagoa, pluralagoa, neutralagoa, profesionalagoa izan dadin azken finean. Gutako bakoitza ahalik eta ordezkatuen, ahalik eta identifikatuen sentidu dadin ba, gure komunikabide publikoarekin. Gure iritziz, eta hau da gure proposamena planteatzen dugun eredu berri horretan, gure iritziz EITB-ren gobernuak hiru organoren esku egon behar du. Eredurik ahalik eta parte hartzaileena izan dadin. Batetik, gizarte kontseilua legoke, legebiltzarrak aukeratuko luke erdia, eta beste erdia gizarte eragileek, ba, bueno, komunikabideoetan aditu eta aritu den jentearen artean. Kontseilu horrek gobernu batzordea aukeratuko luke, hau da, kaskadan joango litzateke. Eta gobernu batzorde hori izango litzateke, ba, gaur egungo administrazio kontseilua bezalakoa, baina botere ejekutiboarekin. Gaur egungo administrazio kontseilua organo konsultiboa baino ez da, eta guk proposatzen duguna da botere ejekutiboa eukitzea gobernu batzorde horrek. Gobernu batzorde horren funtzioetako bat izango litzateke hain zuzen ere, zuzendari nagusia aukeratzea. Eta zuzendari nagusi horrek gero zuzendaritza kontseilua osatuko luke, hau da egunerokotasunari erantzungo dioten edo dion zuzendaritza taldea. Jakin badakigu horrelako eredu bat aldeko apostua egiteko, ba, talde guztien adostasuna behar dela eta horrek ere ekarriko lukela ba, lege aldaketa bat. Hori ez da posible momentu honetan, baina momentu honetan aukeratu behar da legebiltzarrak izendatu behar du EITB-ko zuzendari nagusi berria. Horregatik gaur aurkezten duguna trantsiziorako proposamen bada. EITB-erako nahi dugun gobernantza eredu berri horren norabidean. Guk proposatzen duguna oraingo honetan da EITB-ko zuzendari nagusia legeaketa publikoz aukeratzea. Europako irrati eta telebista publikoetan egiten den bezala. Esate baterako eta estatura behira gonezkero, Radio Televisión Españolan dagoeneko horrela egiten dute, TV3-en ere bai, Apunten, Telefrantzen egiten dute. Modu horretan, zabalduko litzateke EPE bat, hautagaitzak aurkezteko, eta hautagai bakoitzak EITB-erako daukan proiektua aurkeztu beharko luke. Gero, adituen talde batzorde batek, hautagaitza guztiak baina aztertuta, hautagaien gaitasun profesionala aintzakotzat hartuta, eta baita ere, euren proiektua aukeratutako persona hori proposatuko lukete legebiltzarrean, ba, izendatu dezaten EITB-erako zuzendari nagusi. Lehiaketa publiko hori egiteko ez da zertan lege aldatu behar, horretarako ba, borondate politikoa baino ez da behar. Zuzendari nagusia lehiaketa publikoz aukeratzeak gobernantza kulturan aldaketa ekarriko luke, aurrera posoa izango litzateke demokrazian, EITB-ren zuzendaritza ezin delako berriro ere ba, alderdi, gobernuan dauden alderdien despatxuetan erabaki. Horregatik, dei bat egiten diogu Jaurlaritzari, Antoni aldekoaren hautagaitza bertan bera utz dezan. Eta bertan bera utzi eta EITB independiente, neutral, plural eta profesional baten aldeko apostua egin dezan. Uste du sasoiz gaudela gauzak ondo egiteko, EITB ezin delako gobernuaren irrati telebista izan. EITB-ek guztiona izan behar du eta guztiok gurea dela sentidu behar dugu, baina hori ezinezkoa izango da EAJ-ak bere organo politiko bat balitz bezala tratatzen jarraitzen bai du EITB. Bueno, como decía, en euskera, Maite Iturbe lleva ya 7 años como directora general de EITB, los 3 últimos, digamos, que en funciones. Ya sabíamos que el Parlamento en breve tenía que relevarla a corto plazo y, por tanto, en las últimas semanas hemos estado trabajando una propuesta en esa dirección, una propuesta
que vamos a registrar hoy mismo y que es coherente con el modelo que hemos trabajado, que hemos propuesto, que hemos elaborado durante la legislatura anterior, basado en los trabajos que hemos hecho en la ponencia de ITV. En eso estábamos ayer cuando supimos a través de los medios de comunicación que el Gobierno tiene la intención de proponer a Andoni Aldekoa para relevar a Maite Iturbe al frente de ITV. En estos tiempos que se habla tanto de cogobernanza y de Auzolan, pues así nos hemos enterado a través de los medios. Voy a ser clara. Esto es un escándalo. Andoni Aldekoa es militante del PNV de primer nivel. Andoni Aldekoa ha sido la persona de confianza de Iñaki Azkuna durante 16 años. También ha sido director de comunicación del propio Urkullu en Lehendakaritza. Creemos que un medio de comunicación debe garantizar objetividad, neutralidad política e independencia respecto al Gobierno. Son principios básicos que hay que respetar tanto en forma como en fondo. Pero proponer a Aldekoa es justo todo lo contrario. Es parcialidad y dependencia del Gobierno, siempre en defensa de los intereses del PNV. Hemos denunciado más de una vez el control político que el PNV ejerce en ITV y hemos reivindicado la necesidad de medios públicos independientes, sin ataduras políticas, pero tras el anuncio de ayer es evidente que Sabin Etxea apuesta por no cambiar de modelo. Quieren controlar ITV políticamente y ya ni siquiera se molestan en cuidar las formas. Les hacemos una sugerencia, que designen a Andoni Ortúzar como director general de ITV, que al menos ya conoce la casa y puede compaginarlo con su labor en la presidencia del EBB, y no creemos que cambie, que hubiera mucha diferencia. El resultado creo que iba a ser el mismo y al menos ganaríamos en claridad. Y tampoco podemos olvidar la responsabilidad que tiene el PSE en todo este tema. Con el PSE hemos trabajado mucho en la ponencia y su propuesta en cuanto a este tema, a cómo garantizar la independencia de ITV, es bastante parecida a la nuestra. No sé lo que ha pasado. Me gustaría preguntar a Idoia Mendia qué están dispuestos a tragar por cuatro sueldos, por cuatro ordenadores. Es triste, muy triste, el papel que ha elegido jugar el PSE. Creemos que ITV necesita un nuevo modelo y creo que quedó bastante claro durante la ponencia en la legislatura pasada. ITV necesita nuevas formas para adaptarse a una nueva realidad, a un paradigma cambiante. Eso exige también cambiar su modelo de gobernanza. Es ahí precisamente donde incide nuestra propuesta, porque ITV no puede seguir siendo elegida según criterios e intereses políticos. Ese modelo supone una radio y televisión pública dependiente de los intereses de un partido. La propuesta de Euskal Herria Bildu es radicalmente distinta. Planteamos una forma más democrática, más participativa y para elegir los puestos de responsabilidad de ITV, para que sea más independiente, más profesional, más plural y, en definitiva, para que cada uno y una de nosotras nos sintamos representadas e identificadas con nuestra radio y televisión pública. En nuestra opinión, y este es el modelo que proponemos en ese trabajo que hemos elaborado en base a la ponencia de ITV, creemos que el Gobierno de ITV tiene que estar en manos de tres órganos para que sea un modelo lo más participativo posible. Por un lado, estaría el Consejo Social de ITV, cuyos miembros serían elegidos la mitad por el Parlamento y la otra mitad por agentes sociales, entre gente experta en medios de comunicación. Ese Consejo Social es el que elegiría a la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno sería como el Consejo de Administración actual, pero con poder ejecutivo, porque el Consejo de Administración actual es solamente un órgano consultivo. Sería una función de esa Comisión de Gobierno la de elegir al o la directora general de ITV. Y esa directora o director general de ITV pues designaría al Consejo de Dirección, que es, bueno, sería el grupo de dirección que tendría que hacer frente al día a día de la radio televisión pública vasca.
Somos conscientes que, bueno, para apostar por un modelo de estas características necesitamos primero el consenso de todos los grupos y luego habría que modificar la ley. Pero, sin embargo, es en este momento cuando hay que designar la nueva directora de ITV. Por eso lo que presentamos hoy es una propuesta de transición en línea con ese modelo de gobernanza que proponemos en nuestro modelo de ITV. En esta ocasión proponemos que el director o directora de ITV sea elegido por concurso público, como se hace en otras radiotelevisiones públicas de Europa y del Estado. Por ejemplo, en TV3 ya se elige así, en Radio Televisión Española también, Telefrance, Apunt. De esta forma, lo que proponemos es que se abriría un plazo para la presentación de candidaturas y cada una de esas candidaturas presentaría su proyecto, que es lo que propone para ITV, para en este momento además que es tan clave para todos los medios de comunicación. Luego una comisión de personas expertas estudiaría todas las candidaturas y en función de la capacitación profesional de la persona candidata y el proyecto que presenta, pues elegiría la más apropiada, que sería la que se trasladaría al Parlamento para su designación como director o directora general. Para convocar este concurso público no hace falta un cambio de ley, solo hace falta voluntad política. Elegir la dirección de ITV de esta manera por concurso público pues supondría un cambio en la cultura de gobernanza, sería un paso adelante en la democracia. La dirección de ITV no se puede decidir una vez más en los despachos de los partidos en el gobierno. Por eso queremos hacer un llamamiento al gobierno para que paralice la candidatura de Andoni Aldecoa y apueste por una ITV independiente, neutral, plural y profesional. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien. ITV no puede ser la radiotelevisión del gobierno. ITV tiene que ser de todas y de todos. Tenemos que sentirla como nuestra y eso nunca será posible si el PNV sigue tratándola como si fuera uno de sus órganos del partido. Hauxe da gure proposamena, ez dakik galderarik edo zer argitzerik edo nahi baduzue. No, si hay alguna pregunta para aclarar. Creo que lo han metido de urgencia, les gustaría, entiendo, debatir esta iniciativa antes de que llegue pues, el martes se va a aprobar. No sé si la idea es que se pueda debatir la próxima semana incluso. Sí, no sé, nuestra intención sería esa, por eso la hemos planteado de urgencia. Queremos que, es un tema vital. Y creemos que cuanto antes hay que debatirlo en este Parlamento. Nos parece un debate que hay que hacerlo, que es necesario. No empezamos de cero, llevamos 4 años trabajando en la ponencia y yo creo que de lo que hemos trabajado allí se desprende que hace falta otro tipo de gobernanza para ITV y creemos que esta es la ocasión. Sí que estamos viendo que, que todo apunta que el PNV no va en esa dirección al elegir una persona de un perfil político tan marcado y que tampoco tiene una relación directa con medios audiovisuales, tampoco en su trayectoria profesional. Entonces, creemos que procede este debate y creemos que tiene que ser lo antes posible.